Yo soy Julio César Chilaver Barrio, nacido y malcriado acá en la colonia Andrés Barbero. Y así estamos trabajando en nuestra comunidad desde hace unos cuantos años que empezamos con la soja. Y esta es mi historia de vida cotidiana, vamos a decir. Nosotros estamos entre tres hermanos. Dos varones y una mujer, y viven todavía mis padres, mi papá y mi mamá, y mis hermanos están en la capital, ellos están trabajando, son profesionales en otra área, y tengo dos hijos, ya soy casado, tengo a mi señora ahí, vivo acá al lado de mi, la casa de mi papá también. En la época de nuestra niñez fue un poco más difícil de lo que ahora están, o sea, mucho más difícil de lo que están viviendo nuestros hijos ya, porque no había energía, no había agua potable, no había lindo camino. Teníamos que ir a pata a la escuela y algunas veces a bicicleta. Y esa era la diferencia que nosotros vivíamos en la chacra, era mucho más diferente también porque mis padres se manejaban con carpida y machete y no había tractor, no había nada de pulverizador, arrastre, de todo. Y en aquel entonces mi papá se dedicaba en la plantación de algodón, maíz, también tártaro. Y él empezó con el tártaro, eso mismo, con eso mismo empezó. Siempre él apostó con la tecnología, compraba para su trilladora de tártaro, de trilladora de maíz. Empezó así. Y al inicio realmente no nos traía tanto porque era muy sufrido de andar a carpir un día. Manejarse con eso era muy, muy trabajo, muy cansador era. Y con el correr del tiempo mi papá adquirió un camión y con eso empezamos a trabajar con los otros productores y ahí vimos que como ellos estaban trabajando y nosotros empezamos a copiarle también a esa gente con el tema de su forma de trabajar. Yo, gracias a Dios, siempre con mucho esfuerzo y apoyo de mi papá, de mis padres, ¿verdad? Pude llegar a terminar acá mi tercer ciclo, vamos a decirle que ahora es noveno grado. Fui la última promoción en ese tiempo. Y después pude terminar mi colegio técnico en bachiller técnico industrial en Cacupé. 3 años ahí vivía en la casa de mi tío que me dieron la mano ahí para poder estudiar y poder terminar ahí mi sexto curso. Después pude hacer en Asunción técnico superior en mantenimiento industrial, 2 años de carrera y estuve trabajando por ahí. Después no me gustó la ciudad y tuve que volver acá.
Y realmente tuve que tomar esa decisión para no estar trabajando en empresa. Y en ese tiempo ya empezaban los problemas de inseguridad allí por Asunción. Acá mi padre eso ya se preocupaba mucho por nosotros, por el tema de nuestro trabajo allá. Y tenía que circular de noche en colectivo y ahí ya empezaban los problemas. Entonces tuve que decidir volver acá para formar una pequeña empresa con mi papá para trabajar haciendo flete, y luego fue terminando esos trabajos también por el tema de que ya había mucha competencia. Entonces decidimos meternos en esa área juntos. En el 2006 mi papá empezó a mecanizar su tierra. Todo esto era pastura. Ya no había más nada, árboles ni cocoteros, solo era pastura. Solo había troncos ciegos, así que mandó él sacar a mano, y él empezó con 17 hectáreas con un socio. Luego no le funcionaban las cosas porque ellos no entendían, o sea, entendían poco con el tema de siembra directa, y eso, ellos no manejaban nada, le faltaba máquina. Y en el 2011 dejamos otra vez, alquilamos nuestras tierras y continuamos otra vez. Después yo empecé a plantar maíz, me fundió la helada, después planté otra vez y me fundió otra vez la sequía. Y ahí dejamos otra vez plantar otra vez. En el 2016, 2017 empezamos de nuevo otra vez. Trabajamos al partir con un colono y luego nosotros compramos para nuestra máquina y de a poco fuimos incorporándonos. En el 2018 ya le metimos con todos nosotros, ya nosotros solo nomás. Cuando empezamos, era muy difícil la cosa porque vino la fiebre aftosa que nos afectó bastante. A través de eso nosotros decidimos alquilar nuestra tierra, lo que sobraba, y entraron a mecanizar todo. Y no les funcionaban las cosas a los señores que entraron a plantar, y también nosotros llegamos a... Hasta ahora no estamos tan bien con el tema financiero, ¿verdad? Son 2 años de sequía. Estamos muy golpeados, pero fue también así. Después vinieron tiempos mejores que ganamos plata también, compramos más maquinaria y ahora se nos vino otra vez encima este periodo de sequía. Realmente en el 2017 nosotros tuvimos muchos problemas, hasta inclusive le hicieron demanda a mi papá y a otros vecinos por el tema de contaminación. Había gente, vamos a decirle que estaban los medios de comunicación, que se metían también en contra de nosotros, lastimosamente. Había fiscales que estaban persiguiéndonos, y a través del gremio pudimos lograr vencer, vamos a decirle, ¿verdad? Y casi le mandaban a la cárcel a uno de nuestros vecinos por, no sé, contaminación, algo por el estilo, que ni siquiera tenía prueba de que había contaminación. Y era una lucha de, vamos a decirle, lucha de clases, lo que estaban haciendo la gente. Y también a través de la municipalidad, que en aquel tiempo ellos declararon zona agroecológica sin hacer un estudio y sin consultar a los pobladores, solo ellos hicieron a su antojo todas las cosas. Pero ahora estamos mucho más, lo que hasta inclusive gente que estaba en contra de nosotros ahora están con este tema de siembra de soja y maíz. Mucha gente se convenció, mucha gente publican o dicen las cosas sin saber realmente qué es lo que se hace, qué es lo que
pasa, qué consecuencias trae. Entonces, mucha gente se dio cuenta que no era así. Vamos a decirle que la soja, el manejo, el mismo que el algodón, y mucha gente supieron eso, que ahora la soja se maneja más bien que el algodón, porque todos los productos que se usan por la soja son productos selectivos para cada tipo de insectos, para cada tipo de insectos hay otro tipo de insecticida, ¿verdad? También para las malezas todos son selectivos. No es que vos tirás uno y ya liquida todo lo que encuentra, como la gente piensa. Vamos a decirle, a través de la agricultura yo pude lograr muchas cosas. Logré comprar un pedazo más de tierra, mantener a mi familia y conocer a mucha más gente que está con este tema, intercambiar el conocimiento. Hasta ahora yo estoy en muchos grupos, cada cosa que pregunto ellos enseguida me responden su experiencia, ¿verdad? El momento más, vamos a decirle, el momento más malo que tuvimos que pasar fue cuando mataron a uno de nuestros socios, justamente por tema política y ideología también. Le mataron a uno de nuestros socios de la cooperativa, que justamente era miembro de nuestro consejo. Lastimosamente llegamos a esa altura, ¿verdad? Había momentos más felices que cuando agarramos los dólares. Cuando empezó la pandemia, nos entregamos nuestro grano y no pudimos cobrar. Después nos trajeron así en efectivo. Ese fue el momento más feliz. Realmente nosotros antes cuando estaba vivo todavía el ingeniero Hermes Aquino, él venía y nos ayudaba bastante con el tema de la asociación. Él tenía grandes proyectos para nosotros. Después de que él murió, nos quedamos huérfanos, no así leí. Después de un buen tiempo vino acá el ingeniero Esquicio Mesa del Ministerio de Agricultura como jefe regional acá de la zona. Y él fue el que nos impulsó a cooperativizarnos. Y había una cooperativa que se conformó, estaba todo, pero que no se llegó a desarrollar. Nosotros agarramos esa cooperativa y vamos a decirle que tuvimos ese periodo de transición, ¿verdad? Y ahora estamos trabajando con 80 socios, y Amado González era uno de nuestros socios fundadores, y él estaba luego con nosotros integrando nuestra asociación. Él fue uno de los que nos ayudó bastante también en nuestra zona con el tema de lo que nos perseguía mucho, siempre cuando nos íbamos por ahí a encararnos las cosas. Él estaba con nosotros y justamente con ese tema, ahí le llegaron a matar a él, lastimosamente.
Vamos a decirle lo que sus enseñanzas, su coraje de agarrar a pecho las cosas. Eso fue lo que logré de él, ¿verdad? De agarrar todos esos temas y seguir trabajando con mucha esperanza y cada día sin cabizbajo, ¿verdad? Vamos a decirle. Y ahora de a poco yo le estoy enseñando también a mi hijo que cómo son las cosas. Algunas veces él viene y, de la escuela viene y me cuenta las cosas que se dicen, ¿verdad? Que la soja es esto, y yo le digo, yo le enseño que no es las cosas como se dice, ¿verdad? O, como bien ustedes saben, ¿verdad? Hay gremios que están en contra de esa producción, que les transmite a la gente todas las mentiras, ¿verdad? Hay ONG que están, sabemos bien, que están en contra de nosotros, pero que dicen mucha mentira a la gente. Y eso yo le transmito otra vez a mi hijo. Le enseño cómo manejar las cosas, las herramientas. Yo tengo bastante experiencia en parte de metalúrgica, todo eso yo le enseño otra vez a mi hijo. Para que aprenda a mí lo que yo pude aprender también, los valores también, lo que aprendí de mi padre, también le estoy enseñando otra vez ahora a mí. Justamente le estaba diciendo a uno de nuestros socios la vez pasada, mucha gente habla que no conviene plantar en 5 hectáreas, que no va a dar resultado, y eso yo le estaba diciendo, tengo un sueño de algún día cargar una carga de doble eje y camión lleno ahí de tu parcela, ley. Y tengo sueño también de adquirir más tierra para los próximos años. Más adelante, ¿verdad? Para meternos más en lo que es la ganadería también y para hacer diversificar un poco, ¿verdad?, nuestro rubro. Y realmente sueño y me esfuerzo muchas veces que mi comunidad se vea como la gente de Río Verde, como lo que es la gente de Itapúa. Sueño anhelo ver a esa gente, ver chakra por todos lados. Como verá usted, muchas veces siento vergüenza, ¿verdad?, de la gente que viene, porque viene y no ve la chakra de la ruta, ¿verdad? Y al entrar, esto es un paraíso, ¿verdad? Pero tiene que entrar un poco, adentrarse un poco para mirar las chacras ahí. No es como los otros departamentos que se ve desde muy lejos.